Bueno, egunon, danoi, hain egun, bueno, arraro xamar honetan, erdi zubi, erdi lan egun. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet, batetik Beñat Muñozi, Roaming Komunikazion enpresaren izenean, baita Itziar Sistiagari, epai mai amaterreko ba, partaidea, eta Marina Fernandezi aurreko kultur dilerseko bi edizioetako parte hartzailea. Jakin badakizue aldundiak duela bi urte, plazaratu zuela kultur dilers egitasmoa. Kultur dilersek bilatzen duena da Gipuzkoar hiritarren sormen kapazitatea mikroerrelatoak egiteko. Orain arte aurreko bi edizioetan mikroerrelato horiek izan dute pentsamentuzko parte bat, pentsamentuzko mikroerrelato horiek aukeratuak izan dira ba, liburu den gremioaren partez, eta hor egon dira ba, teksto desberdinak, soziologiarekin, antropologiarekin, historiarekin, eta bar zerikusia daukatenak, eta fikziozko mikrorrelatoak ere egon dira, nun eta parte hartu duten, ba, bueno, ba, kulturetxe desberdinetan, alako tailer literarioetan parte hartzen duten pertsonak, eta oro har hiritarrak parte hartu izan dute, beraien ekarpenak eginez, kulturdiles.com horrira bidaliaz, eta epaimai amater bat eta epaimai profesional bat daude ba, errelato horiek aztertu, irakurri eta selekzionatzen dituztenak, eta guzti horiekin udara partean, hiru hilabetez, makina expendodere hauek dauzkagu Gipuzkoako hainbat lekutan, batipat geltokietan, ambulategietan, merkatuetan eta leku desberdinetan, nun eta jendeak lau hizkuntza desberdinetan atera ditzaken ba, mikrorrelatu horiek aukeratuaz zein hizkuntzan nahi duen, fikziozko edo pentsamenduzko tekstua nahi duen, eta hor agertzen zaio ba, supermerkatu baten tiket bat izango balitz bezala bere mikroerrelatua. Para nosotros Kulturdiles tiene diferentes virtudes, ¿no? Por una parte agita o de alguna manera cumple con esa función de agitación creativa e intelectual de muchos ciudadanos y ciudadanas, algunos de los cuales pues, pueden estar participando en diferentes talleres literarios de las múltiples casas de cultura que tiene Guipúzcoa, o simplemente gente que está acostumbrada a escribir porque le apetece, porque le gusta, porque ha desarrollado una serie de habilidades, y en las dos ediciones anteriores pues, han sido cientos y cientos jóvenes y no tan jóvenes, hombres y mujeres, los que han venido aportando sus microrrelatos. En una primera fase hay un jurado amateur que evalúa y hace una primera criba. En representación de ese jurado amateur tenemos hoy a Itziar Sistiaga aquí. Y luego hay un jurado profesional compuesto por Juan Velázquez, por Asier Serrano y por Arantxa Urreta Vizcaya en esta edición, que hace la selección definitiva de los textos de ficción. Hay una segunda parte de textos que es de pensamiento, donde se dan cita, bueno, pues fragmentos, textos seleccionados por el gremio de libreros, que lo que hace es bueno, pues reunir aportaciones del mundo de la bueno, pues de diferentes ensayos de carácter histórico, de carácter sociológico y demás, bueno, pues también en forma de microrrelato, ¿no? Este año hemos querido dar varios pasos. Es la tercera edición y entendíamos que Kulturdiles necesitaba también bueno, pues mostrar un cierto dinamismo. Y es así como hemos decidido que este año Kulturdiles se dedique monográficamente a las desigualdades por género. Consideramos que en este momento esa es una cuestión candente que está muy presente en el conjunto de la sociedad y que desde la cultura, desde esa perspectiva que tenemos de la cultura como palanca de transformación y de cambio y como generadora de pensamiento crítico, de debate y de reflexión, bueno, pues en este caso Kulturdiles también podía poner su granito de arena. Y es así como hemos decidido que esta cuestión, que puede ir desde las cuestiones más
no sé si leves o circunstanciales, hasta las más graves, rotundas y tremendas, como las que estamos viviendo últimamente, bueno, pues se puedan, desde el punto de vista de la ficción, desarrollar aportaciones, microrrelatos que aborden esta cuestión. Insisto, puede haber realidades descritas, realidades sutiles, pero que en el fondo encierran determinados grados de desigualdad, o realidades muchísimo más rotundas o que expresan, bueno, pues la mayor, digamos, de la forma más brutal esa desigualdad, ¿no? Nos parecía que era importante sumarnos desde esta iniciativa a ese debate. La idea es que en futuras ediciones Kulturtil se aborde monográficamente otras cuestiones de índole social o político o científico o socioeconómico. Y los textos de pensamiento también van a versar sobre esta cuestión. Obviamente hay muchos textos de todo tipo, desde todas las disciplinas de las ciencias sociales, que abordan esta cuestión, y estamos seguros que al gremio de libreros pues no le va a costar mucho entresacar fragmentos que aborden esta cuestión. La segunda de las novedades que hemos decidido implantar es la de premiar los mejores microrrelatos de ficción en euskera y en castellano, de tal manera que la labor del jurado profesional en este caso, además de hacer la selección última de los textos que se van a publicar, tanto en las máquinas, que las máquinas los expenden de forma aleatoria, como en la propia web de Kulturdiles, que ahí también se van a poder observar, se van a poder disfrutar de esos microrrelatos, pues además de esa labor de selección, tendrán que seleccionar el mejor de los relatos en euskera y en castellano. Y por mi parte, nada más, bueno, insistir en que se abre la convocatoria durante 2 meses, todo mayo y todo junio, a finales de junio se terminará, y la idea es que durante julio, agosto y septiembre las máquinas vuelvan otra vez a esos lugares, digamos, cotidianos, a estaciones, a paradas, a mercados, a ambulatorios, a diferentes lugares de paso, donde se puede disfrutar de la literatura, se puede disfrutar de la cultura a través de estos expendedores de microrrelatos. No puedo terminar sino con agradeciendo a Robin Comunicación, que es la empresa que nos aporta, digamos, la tecnología y toda la operativa necesaria para llegar hasta la ciudadanía, y al propio departamento, en este caso nuestro jefe de servicio Apache Presa, que bueno, pues trabaja toda la parte de, junto con Robin, bueno, pues de relación con los jurados, con los propios talleres literarios y demás, para que Kulturdiles pues cumpla su función. No sé a quién le voy a pasar la palabra, quizás a Itziar, que es miembro del jurado amateur, para que nos cuente un poco cómo han sido las 2 últimas ediciones y bueno, pues qué tipo de aportaciones o qué tipo de microrrelatos se reciben. Apa. Ay, Egunon, creo que todavía no había hablado. bueno, pues yo ya con este va a ser el tercer año que formo parte del jurado amateur y bueno, dirijo talleres de escritura creativa desde hace muchos años y bueno, en lo que vienen siendo estas 2 últimas ediciones hemos recibido relatos de todo tipo y la verdad que viene muy bien que haya un jurado amateur para hacer esa criba porque si bien has dicho que hay mucha gente que viene desde diferentes talleres o que ya tiene esa práctica a la hora de escribir, también hay mucha gente que aprovecha Culture Dealers para dar a conocer lo que escribe. Y nosotros ahí hacemos esa criba, y me repito, para pues porque hay textos que aunque la idea sea muy, muy bonita o esté muy bien planteada, a nivel de estructura no tiene ningún tipo de coherencia y bueno, no es un poco la idea que nosotros tenemos de que luego pueda salir de una máquina como esta, ¿no? Por problemas fundamentales como que a nivel gramatical o ortográfico no pueden pasar. Entonces, en un relato creo que son 2.000 palabras, ¿no? Sí, caracteres, en 2.000 caracteres no se cumplen unas mínimas bases, pues por ejemplo yo en eso soy muy, muy dura, ¿no? Y digo, pues este no, aunque me guste mucho lo que dice, porque creo que hay que respetar la idea de la escritura y lo que el público va a recibir después. Se han presentado cosas muy chulas estos años y la verdad que yo creo que ha habido un aumento también de los relatos en euskera el año pasado y bueno, yo espero que este año sea igual y sobre todo porque por parte del jurado pensamos
que al centrarse en una temática, el nivel es muy probable que suba también, porque cuando sabes qué es lo que vas a escribir es mucho más fácil centrar la idea y toda la estructura de lo que quieres contar. Marina Fernández ha participado en las dos primeras ediciones. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué te ha motivado a escribir? Bueno, yo lo conocí gracias a un cartel en la biblioteca universitaria y en principio era para una amiga, pero de tenerlo en casa pues lo vi y siempre he escrito para mí, pero nunca hacia otras personas. Y dije, bueno, es mi oportunidad de participar y me gustó y repetí. Y bueno, esto espero que participe también la tercera vez. Y respecto al tema, me parece una buena iniciativa, ya que está bien dar puertas a la creatividad y que cada uno pueda expresar su opinión y sus historias ficticias, pero hablar sobre los temas de género me parece un momento clave y también una gran oportunidad de reflexión y de conocer la opinión de la ciudadanía. Uh-huh. A ti te han publicado en las dos primeras ediciones, en las dos te has sí. Platos en las máquinas, ¿no? Uh-huh. Sí, también he conocido un montón de microrelatos de otras personas y me he dado cuenta realmente que hay mucha calidad de escritura en el País Vasco y también es una forma de visualizarlo y gracias a eso he conocido varios escritores y les sigo en blogs y me han gustado mucho. Uh-huh. José Beñat, si quieres sumar algo sobre las máquinas, ¿habrá suficiente papel? Se nos suele acabar demasiado. Tenemos, este año cogeremos otra vez papel de reserva. Por si acaso. No, desde mi punto de vista como agencia, lo que me viene nada más pensar en Culture Dealers es tener la suerte de que os animarais, de que como agencia poder contar con un jurado amateur, con un jurado profesional que lee un montón de textos, que es difícil puntuar un texto. Es verdad que Itziar lo dice aquí muy rotundo, pero también hay los que cómo lo puntúo, qué nota pongo, y que para mí todo el engranaje es fundamental y sale muy bien. Y que estaba leyendo desde aquí El poder de los microrelatos, ese subtítulo que añadimos y que este año más que nunca es el objetivo que tiene, ¿no? Utilizar los microrelatos para conseguir mandar el mensaje de que la realidad tiene que cambiar. Vamos a tener 12, cuando llegue el momento en verano, vamos a tener 12 máquinas, ¿no? Eso es, tenemos 12 máquinas distribuidas por toda Guipúzcoa. Iremos desvelando en la web y según se acerque finales de junio termina la recogida de relatos, principios de julio a través de la web y haremos un comunicado también de qué 12 puntos son los elegidos y bueno, como siempre, como has dicho tú, ambulatorios, casas de cultura, sitios de paso y recogiendo la buena experiencia del año pasado en verano que funcionó muy bien, gracias al turismo seguramente y gente de aquí. Ah, bueno, tenemos un vídeo. Sí, este año en el esfuerzo de comunicación hemos hecho un vídeo para... Video.